Me he comido un poco de escalera. Lo he hecho bastante mal ahí. Y la línea no ha sido tan clean como me hubiera gustado. Mala energía, aparte, al inicio. Pero bueno, ya que sé. Voy a perder como 3 o 4 décimas aquí ya. Sí, ha sido un 39 pocho. Bastante, demasiado pocho. Estoy como 7 décimas por debajo. Están caídas las rankeds, hostia. Me jodería si jugara al LOL. Me jodería bastante. Porque, de hecho, cuando jugaba al LOL, era en plan, cada vez que pasaba eso, era en plan, ¿y ahora qué hago con mi puta vida? Como hay un vacío existencial ahí fuerte. Ahora me viene sumando la polla bastante. De cuando tenía tiempo para estar 12 horas ahí en el puto LOL. He disparado de más. Yo estoy ultra viciado al Rocket League. Al Rocket League le tengo que dar una oportunidad, tío. Todavía no he jugado ni una sola partida, lo tengo instalado. Y le tengo que dar una oportunidad porque tiene pinta de ser súper divertido, ¿no? Sorry que esté bastante más callado ahora en el stream, pero eso, estoy intentando focusearme un poco. Focusarme un poco porque estaba runeando como la mierda al principio. Así que voy a mantenerlo quizá un poquito aburrido, pero... De hecho, me voy a limitar a contestar al chat, así que aprovechando que está José por aquí y me saca la convert, seguro que me saca alguna pregunta todo súper chunga ahí. Pero voy a intentar focusarme. He vuelto, mi destino está sellado. ¿Todo bien, tío? En plan, no tenías que luchar por una plaza o algo así, ¿no? En plan... Porque como sea como mi caso, que estuve a punto de quedarme sin plaza para lo mío, es jodido. El Takumi del Rocket mola mucho. Hostia, mierda, me he distraído ahí con la línea. No he perdido mucho tiempo. No tengo puta idea de qué sea eso. O sea, no tengo ni puta idea del juego. Solo sé que se ve súper divertido. Y que lo tengo que probar. He perdido bastante tiempo. Más un segundo, he perdido un segundo entero. O sea que mi predicción ya va un segundo mal. Mi predicción ya va un segundo mal. Lo cual es runeable todavía, así que... Normales no me gustan. Sí, debes estar en ese punto en el que jugar normales te parece una pérdida de tiempo, y lo es. Esto lo debería hacer con Rapid Fire, pero no me fío de mí mismo, así que tengo la strat. La strat conservadora, mierde, cobarde. Que es disparar todo el puto rato sin sentido. Está muy guapo, pero tienes que darle duro para jugar bien. Sí, como todo, supongo. Bueno, unos juegan más que otros, pero sí que me imagino que. Joder. He pulsado el puto teclado, hay veces que... No sé si me anticipo demasiado, o sea, por ajustar el timing a... Por ajustar el timing a el input al tiempo, hay veces que yo creo que lo pulso antes de tiempo y por eso no cuenta. O en el caso del salto que he metido en la parte del agua, directamente que el teclado hace lo que le sale de los cojones. Y cambié el teclado antiguo porque runeando me pasaba exactamente lo mismo. Acabo de perder fácil, pues yo qué sé. Estoy en platino también, platino en el Rocket League, ¿no? Tengo que darle a eso. Debo 5 materias y solo me puedo escribir en 2. Me voy a aventar del techo. Hostia, eso es putada. De hecho, te ha pasado algo parecido a lo que me pasó a mí. Solo me pude matricular en 2 este año. Con lo cual voy a perder un año más de vida. Y teniendo 29, cumplo 30 en 2 meses. No tengo tanto tiempo para perder. Lo bueno es que a ver si esta vez con estas prácticas me quedo ahí currando ya. Porque si no va a estar jodida la cosa. No tengo una edad ya para perder el tiempo.
Así que necesito el curro como el cagar. Acabo de darle al puto Rocket League, tío. De hoy no pasa que al menos me juego una puta partida al Rocket League. Lo que he visto que era complicado, así en plan, de la gente que he visto jugar y demás. Ah, es lo de volar con el coche. Lo de controlarlo mientras vuelas y demás o algo así. Digo que no he jugado nunca, así que no tengo ni idea, pero he visto que eso es lo que le cuesta a la gente. O al menos al queso, que es al que más le he visto jugar a Rocket League y un poquito también a Ted. Ah, tío, a mí no te jode esto de que hayan juegos exclusivos para plataforma. Un segundo. Nintendo lo entiendo, pero los otros no sé. Me jode por la parte de que no puedo disfrutar de todos los juegos porque están en diferentes plataformas y no me sobra la pasta como para ir comprándome todas las consolas, ni tampoco tendría tiempo para jugar, para aprovechar todas las consolas. Con respecto a eso, sí, mucho. Porque, por ejemplo, yo quiero jugar a juegos exclusivos de Play 5 o lo que sea, como el Demon's Souls Remake, pero no tengo la Play 5. Pero también quiero jugar, por ejemplo, Octopath Traveler fue... Voy a pulsar el counter. Fue durante bastante tiempo exclusivo de la Switch. Y yo tampoco tengo la Switch. Y Octopath Traveler sería de puta madre. Ahora está en PC y demás, tampoco... le voy a meter pasta ahora al Octopath. Porque estoy priorizando también ahorrar. O sea, es una puta mierda. Cuando quieres... O sea, si quieres jugarlo a todo, no puedes ahorrar, no puedes... O si... Bueno, no. Es un... Los videojuegos son un hobby caro dentro de lo que cabe. No es de los más caros, pero... He esperado el timing ahí para... He timeado el ataque con lo que necesitaba hacer, pero he perdido tiempo. Es eso, sí que me jode porque... Si pudiera jugar a todo con una sola plataforma... Pues podría ahorrar y podría jugar a todo, pero estás tú que me voy a comprar yo 27.000 putas consolas por unos pocos exclusivos, ni de coña. Si tengo que perderme algunas cosas, pues me las pierdo, no me queda otra. Por eso opté por la plataforma RNG malísimo. Estoy en más 8, yo creo. Mi predicción se ha ido a la mierda. Opté por la mejor plataforma a mi juicio, que es el PC. Puedo jugar prácticamente... Más 0,2, yo creo. Joder. Vale, ok. Ah, bueno, se me había olvidado... No, vale, se me había olvidado que a estas alturas debería estar en menos 9, creo que había dicho. No, o en menos 6. Y estoy en 0, así que voy 6 segundos por detrás de mi predicción actual. Lo cual es jugable, supongo. Más 4 es lo máximo que me puedo permitir. Y el goal, digamos, lo que me gustaría conseguir hoy es menos 24, menos 25 para superar al Gal Memory. Como pongan FF Remake parte 2 exclusiva para PS5, me mato. Lo comenté en el stream de Final Fantasy VII Remake, que en el que estuve hablando de Final Fantasy VII Remake como negocio. Y dije que está la idea de dividirlo en fascículos y que esos fascículos sean juegos completos, desde el punto de vista de los negocios, está de puta madre. ¿Por qué? Sacas a Final Fantasy VII Remake Parte 1 para la PS4. Entonces, tiene un año de exclusividad para la PS4, con lo cual vendes consolas y vendes el Final Fantasy VII Remake. Para cuando pase el año de exclusividad, lo vuelves a vender en PC y en el resto de plataformas, con lo cual lo relanzas, lo vendes dos veces. Joder, me he distraído. Y al año siguiente sacas... Cuando hablé de esto no estaba la PS5 todavía. Sacas... O creo que sí, pero llevaba muy poco tiempo. Sacas Final Fantasy VII Remake Parte 2 exclusivo de nuevo de Sony y exclusivo de la PS5 y obligas a la gente a comprarse la nueva consola para disfrutar de Final Fantasy VII Remake Parte 2. Es un juego vende consolas.
Con lo cual, desde el punto de vista del negocio, está muy claro lo que van a hacer. 2 años de diferencia entre cada juego, si no un poco más porque necesiten algo más de desarrollo. Pero es 1 año exclusividad, 1 año para venderte el relanzamiento. Cambiamos de consola a PS5, un año de exclusividad, 1 año para venderte el relanzamiento en PC y otras plataformas. Y no creo que vaya a durar la PS5 3 años solo. Pero ya te han vendido la siguiente consola. O sea, vamos a estar por lo menos 4 años hasta ver el final, la parte 3. Por lo menos. De hecho, bastante más, pero... Pero como negocio, los tiempos que he ido diciendo y demás, que cuando los dije... Fue hace bastante, de hecho. Había información que no se sabía ahora. Y al final he acabado teniendo medio razón. Si lo que dije es lo que recuerdo que dije, porque no lo tengo muy claro. Me parece que... O sea, los tiempos en... Están bastante bien medidos para hacer caja. Ahora, para el jugador, pues es una putada porque yo... No tengo planeado comprarme la PS5 en ninguna de las etapas de su existencia. Como ya hice con PS4 y Xbox, la que sea, no sé cómo se llama, la anterior generación. Me salté totalmente esa generación. La última generación de consolas que compré fue la Play 3. Y no creo que la exprimiera al máximo. Por eso yo ya no compro consolas. Joder, putas que exageradas. Me ahorro dinero y aparte yo juego en la plataforma que creo mejor y que creo que... ¿What? He dado la tercera cuchillada porque está fallando... ¿Por qué está fallando tanto el puto teclado? He dado la tercera cuchillada claramente. Eso, el juego en la plataforma que creo que... Que más catálogo tiene. En la que al final sacan casi todo... Salvo los exclusivos de Nintendo y... Algunos de Sony. Al final acaba saliendo prácticamente todo para... Para PC. Si me tuviera que comprar una consola, me compraría las de Nintendo. Y porque la excusa de los exclusivos me vale con las de Nintendo, porque no van a salir nunca para PC. No porque especialmente porque sea yo un nintendero, que un poco sí. Vale, no es el mejor compi de mi historia. Pero eso, si tuviera que comprarme alguna consola, me hubiera comprado la Switch y hace tiempo. Oh, joder, estoy distraído. Parece que no me sé el juego de memoria. Estoy runeando como si no me supiera el juego de memoria. Vale, ahí lo he dejado en zona. Estoy runeando como si no me supiera el juego. Este compi al menos no va a ser tan extremadamente horrible. Más 0,1. Puf, me vale. A la mierda el más 0,1. Me acabo de liar. Me parece... Ahora te leo. Que aquí si fallas por un píxel la batería te comes un diálogo de 5 líneas y te quita un tiempo de cojones. Me pasé hace poco el Hunting Ground, no sé si sabes cuál es. No me suena. Qué mal. Estoy cagando mucho los inputs. Los menús y demás. Creo que voy a ir en la parte del agua. Voy a ir súper conservador con los saltos. De hecho, antes iba. Joder. Antes iba súper conservador con el salto y me troleó 2 veces seguidas. Así que no sé ya qué pensar, pero bueno. Tampoco puedo saltar demasiado antes de tiempo porque fallo la plataforma y me caigo. Es en el casco de PS2 de una chica rubia que va con un perro. La PS2 no la tuve en su día, tuve la Nintendo 64, así que no conozco, me perdí todo ese catálogo. Actualmente estoy tratando de jugar a algunas sagas como la saga Shadow Hearts. Estoy jugando Kudelka de la Play 1, lo tengo que retomar para continuar con los Shadow Hearts que están en Play 2. Y quiero jugar un montón de las sagas que me perdí, un montón de Shin Megami Tensei y demás que me perdí de la Play 2. O sea, el primero al que juego es el Digital Devil Saga.
No he jugado a... O sea, es como me estoy iniciando yo, que es de Play 2. Y tengo que jugar Digital Devolver Saga 2 también. Me he perdido un montón de juegos porque no tuve la Play 2. De hecho, la Play 2 no era Nintendo 64, era la GameCube. Yo tuve Nintendo 64, GameCube y Play 1, pero la Play 2 no llegué a tenerla. Vale, a ver dónde lo voy a bajar. 24 segundos. Sé que en la bengala le voy a bajar... En la bengala le voy a bajar al menos 3-4 segundos. Luego en el Giganotosaurus le podría bajar... Si me sale doble no rich move, los 20 segundos que me faltan. Lo que necesito es primer código y Giganotosaurus de vapor bueno. Más... Primer código. Creo que lo he dicho. No sé, vamos a ver. Vamos a ver el código ahora. Y el viaje, un viaje decente. ¿De qué va el juego que me has dicho, tío? Que ahora me intriga, tío. Porque estoy queriendo descubrir las joyas de la Play 2 y me falta mucho conocimiento, así que... Si está... Mierda. No puedo... Hostia, atento cuando hablo. Si está guapo y demás, avisa que lo juego. He tenido que dar la cuchillada porque me pillaba con esa animación de golpe. Me ha hecho perder tiempo. El hijo de puta se ha puesto en medio. Ahora mismo creo que estoy en más 3 segundos, pero creo que con el viaje lo puedo bajar si lo hago bien. Creo que me puedo quedar en más 0, como estaba. Estaba en más 0 con 1, creo que... Que me puedo quedar en más 0 con 1, a pesar de los errores. Es un juego de survival horror con puzzles y demás tipo Resident. Hostia, pues... Si pudiera apuntarme el nombre. Si no, que no se me olvide luego al final del stream, me apunto el nombre y le echo un ojo yo a eso. La Play 2 es que me interesa mucho descubrir el catálogo, es eso, me la salté y sé que hay joyas ahí. Vale, vamos a ver si sale esto bien. ¿Cuál? ¿Las del viaje este? Puto pájaro de mierda. Me está jodiendo los chupados. No estoy dando casi ningún headshot, así que estoy bastante jodido. Estoy haciéndolo muy bien. Ah, coño, vale.
Ah, lo veré, lo veré, a ver. Dejé esa dos semanas desde que lo dejé de subir al alma con la poca estabilidad mental que me quedaba. ¿What? Siento que me he perdido algo de conversación. Estoy ganando tiempo. No me lo creo. Con los errores que cometí. Con los errores que cometí, no me creo que esté actualmente ganando tiempo ahí, en ese sector. Creo que me he perdido algo por arriba y no puedo subir el chat, así que no puedo leer a qué venía eso. Ahora mismo voy a estar como 30 segundos sin leer el chat porque tengo que hacer líneas precisas. Ahora juego Lord, ve este juego de cartas. Wow, no sé si es porque no me enteré de una mierda, pero... hace mucho no enterarse de una mierda en un juego de cartas. Así que me parece una mierda, pero porque no se juega. Hijo de puta. Siempre hace el ataque en el mismo timing y está dando la hecha. Estábamos hablando de LOL. Ah, ok. Vale, tengo un run decente, así que voy a tratar de focusear. Bueno, decente, es una... En realidad es una puta mierda, pero... Me van a tirar. Necesito... Rápido. No, no tenía tiempo para la animación. He pulsado lo más rápido posible y no he hecho el espadazo. Pero bueno, no ha sido tan malo. A ver si tengo primer código. Y a ver si no me tiran cogiendo la llave del mecánico. Joder, y a ver si no me como las putas cosas. Subir en Diamond con la poca estabilidad mental que... lo del LOL es que consume a cualquiera. De hecho, consumió toda mi juventud. Para luego acabar consiguiendo nada. Porque cuando me hice entrenador ni siquiera se lo tomaba en serio la gente de... Había acertado la puta línea y me van a tirar ahora. Esto es súper trágico. ¿Qué ha sido eso? Séptimo código. Más 35 segundos. No tengo suerte hoy. No tengo suerte hoy. Aparte, me comí dos buenas hostias donde los pájaros. Todavía se puede hacer. Va a estar extremadamente jodido, pero se pueden bajar. Lo que no puedo es... A ver, estoy en más 30 y... Necesito bajar 30 segundos. Mínimo. Me equivoco de botón. Thank you.
Buah, pues ahora estoy en más 45 o así. Ya, ya es imposible prácticamente. Es imposible que le baje yo un minuto a esto. 37.000. Voy 3.000 puntos por debajo de... Y creo que no voy a poder tanquear esta vez. Top, Ibis, Mainz, Anclet, Malf, Camille. No es mala champion. Vale, este RNG me lo aprendí en el run anterior. Me lo aprendí en el run anterior. Menos mal que iba prevenido, si no me hubiera comido la hostia. Estoy perdiendo más tiempo. He tenido bastante mala suerte con los códigos, pero la estoy jodiendo yo también. Igualmente, si hubiera sido aunque sea tercer código, todavía era runeable esto. Vamos a intentarlo igualmente. Total, cualquier tiempo que haga ahora mismo es mejor que mi tiempo oficial. Porque 52-59, pues... Ahora mismo iría en verde por 30 segundos, creo. Por casi 40 segundos de mi tiempo oficial. Así que, en teoría, estaría haciendo PB ahora mismo. Y gordo, de 40 segundos. Conocía su patrón de ataque en esa situación. Sabía que no me iba a dar. Porque si disparaba perdía más tiempo. Creo que me voy a caer. Vale. Eso no suele pasar. Eso no me lo esperaba porque no suele pasar. Ese RNG. Skin macho, pelazo, su secret. Vale, cosas de LOL. Me voy a ahorrar leérmelo ahora porque voy un poquito mal. Depende de la hostia, todavía tanqueo una. Pero voy a tener que hacerlo con el timing que no me sé. Voy a tener que hacerlo con el timing que no me sé. Así que es muy probable. Es muy probable que muera. Es muy probable que muera. Es muy, muy, muy probable que muera. Más que no saberme el timing. No llego en timing. Mucho mejor eso. Bueno, mucho peor, pero mucho mejor dicho. No llego nunca en timing. Y creo que porque fallo la línea al principio. Tengo visualmente, o sea, recuerdo en mi puta cabeza cómo hay que tirar esa línea, pero por algún motivo no me sale igual. Vale, esto ya he hablado de este RNG. Me tenía que haber esperado a pasar a la siguiente cámara para evitar otro posible spawn, pero sé que no. Después de este spawn no me llega ninguno. En serio tengo que perder más tiempo en estupideces, joder.
¿Te gusta Talon Vic? Me gustaba mucho cuando el juego estaba empezando. Estaba rotísimo cuando eso. Luego le metieron también lo de saltar muros, que antes no lo hacía en un remake que tuvo. Y ahora no sé si lo han vuelto a remakear. Pero sí, está guapo, si lo sabes usar. Voy mal de timing otra vez, creo. No, actually creo que... No, voy a tanquear, no me fío. Creo que ese es... Vale, y ahora no me fiaba de que estaba bien enfocado. He perdido segundos. Creo que es el... O sea, creo que sí que me daba tiempo, pero es que es un timing tan ajustado. Si me golpea aquí, me muero. Ha estado a punto. Ha sido Golden. Ok. Vale, pues acabo de hacer un Golden. No se oye el comando que puse, tío. No se oye. El Iceware. No me acuerdo. Ha sido Golden esa puta basura, en serio. No me lo creo. Un Golden en un run de mierda, pero bueno, estoy bajando el tiempo. Más 31 Golden. Ok, he bajado 3 segundos. No sé cómo esa mierda ha sido Golden, pero... Pero bueno. Aquí actually... Esto lo hago más rápido que Nazareno. No. What? Acabo de matar el run. He comprado el Solid Cannon. Como no pillé 38.000 puntos y no los voy a pillar... Como no pillé 38.000 puntos, he matado el run. He comprado el Solid Cannon sin querer. Tenía por memoria muscular el menú. Acabo de matar el run otra vez. Es la segunda vez que me pasa esto. Ahí. Esa pequeña pausa entre la primera cuchilla de la segunda... Hace que no te comas mierda la línea. Hace que no te comas la hostia. Y que no te tiren. Aparte los dinos marrones son muy peligrosos. Porque hacen una animación que te tira hacia atrás. Los verdes no he visto que la hagan tanto. Creo que el run está ya muerto. Creo que el run está muerto ya. Pero vamos a verlo. Creo que el run está muerto. Además, obligatoriamente, no es que no quiera acabarlo. Bueno, a ver. Hijo de tu puta madre, payaso. Qué mala suerte con el tercero ahí. Aquí he ganado tiempo, mucho. Ahí en ese skill he ganado tiempo. No es suficiente. He tirado 4 bengalas a posta, porque no creí que se fuera a comer eso. He perdido tiempo, pero por hacerlo pussy. Está bien. O sea, no está bien, pero... Aquí lo he recuperado. Me ha venido de puta madre que me cargaran los dos a la vez.
No creo que sea Golden, pero por poco. Es Golden. Y he bajado 12 segundos. Todavía puedo hacerlo. Aunque no era el tiempo que esperaba para hoy, pero... A ver, vamos a ver si hago esto bien. Lo he sentido lento. Pero creo que... Creo que está bien. De hecho, creo que acabo de salvar el run. Vamos a verlo ahora. Porque hice perfecto el... He salvado el run. Ah, fuck, y lo estoy jodiendo ya ahora. He salvado el run por una sencilla razón. No he recibido ningún impacto en el... Triceratops. Y me han dado... Acabo de volver a matar el run. No he recibido ningún impacto en el Triceratops y eso ha hecho que los puntos del Perfect me den... Nada, está muerto el run ya directamente. Joder. Aquí lo de siempre, no tengo configurado para mover la torreta, así que ahí he asumido una pérdida de tiempo de 2-3 segundos. Porque me voy a comer dos mordiscos. Depende de la animación, son más o menos segundos. Van a ser más 3 que 2. Porque aquí voy a perder otro. Y depende de la animación, lo tengo que enderezar rápido. Vale, no. Ha sido mucho tiempo lo que he perdido. Ha hecho la animación en la que me detiene del todo. He llegado a probar el viejo Aatrox. Yo era... Es que llevaba jugando tanto tiempo que solo recuerdo de hecho al viejo Aatrox. Cuando lo recuerquearon ya prácticamente no jugaba. El peor RNG posible. Y es rarísimo que salga este RNG. Menos mal que... Yo qué sé.
He hecho doble golden. Hice doble golden. No. Vamos a ver si le puedo bajar un poquito. Me pilla. Vale. Ahora lo que más me preocupa son los 2 gigas, sobre todo el del vapor. Me sale últimamente muy mal. Del palo de perder un minuto entero ahí. Y las líneas de justo esta zona son horribles, las hago muy mal siempre. A ver si recuerdo. ¿Ves? Ya le he cagado la primera. No tengo consistencia justo específicamente en esta zona. Esta sí que me la sé. Ahí está. Este sector lo tengo que trabajar bastante. Derecha, derecha, 3. Derecha, 3 y uno por izquierda probable. Vale. Falta uno. El de la izquierda. No viene. El giga del vapor. El giga del vapor. Está jodido. Siempre lo hacía bien. Y de un tiempo a esta parte lo hago horrible. Y tengo bien pillada la referencia. A ver si lo hago bien. Lo malo es que me voy a poner nervioso justo a... ahora. Voy mal de timing. La última es la más peligrosa, aquí siempre te muerde. Si me tira y fallo el timing, estoy... ¡bien! Y es un tiempo cojonudo. Bueno, se puede hacer en 17, yo lo he hecho en 15. Ese sonido en el que hago golden, se lo tengo demasiado bajito, no se oye. Dice: I swear you'll never see anything like this ever again. Es de el outro de los vídeos de la media inglesa, que me mola. Y pega mucho con mis goldens. Pega bastante con mis goldens.
¿Habrá sido gold? Hostia, he perdido tanto tiempo. Ah, ¿dónde he perdido? No, no puede ser. ¿Dónde he perdido tanto tiempo? Imposible, sí. He hecho el giga del vapor, bien. Qué raro. No me acuerdo. Puede que explique ahora mal, en algún rano o algo. No me cuadra. He perdido tiempo. Yo creía que estaba ganando tiempo. O sea, yo creía que ahora iría en 17 o así en vez de en 36. Sí, qué mal. Qué mal, qué mal. Muy mal. Y aquí he perdido tiempo porque ya le han metido a David una hostia. Qué mal, creía que iba mejor. No sé dónde he perdido tanto tiempo. Qué mal, creía que estaba en 17 y que se podía hacer con el giga. Qué mal. Más 36, es que es imposible eso. No sé, es muy raro. No, no me lo explico. Quizá me han tirado en algún sitio y no me acuerdo. No sé, no sé. Ahí he perdido tiempo. Voy talón jungla, hostias. Ah, pues creo que eso con el rework que le hicieron hace mil años, no sé si lo habrán cambiado, era hasta viable. Igual está hasta guapo jugar eso. 48-22. Vamos a ver. Aquí he cambiado el orden en el que hago esto, porque vi ayer a Nazareno. Vamos a ver si me sale. Vaya mierda de menú. Me pilla, me pilla, me pilla. No tenía que haber cambiado el orden. He perdido más tiempo ahora. Esta es la primera vez que lo hago de esta forma y por eso me he comido el mordisco. Fuck. 50-15. ya no hago. Va a ser mucho peor. Mucho, mucho, mucho peor. Lo peor de todo es que lo voy a poder enviar porque... haga lo que haga, va a ser mejor que... que lo que tengo ahora mismo en speedrun.com, pero va a ser una mierda. No va a ser bueno. A no ser que se porte bien el colega. Si se porta extremadamente bien, todavía puedo hacerlo. Thank you.
confirmed. An oversized transport area. Immediate shutdown. Race mode desde el principio. Communication line is now connected. Vale, cortado. ¡No! Puta madre, payaso. No es 51, 50. Va a ser alguna especie de 52 largo. No. Que hijo de tu puta madre, payaso, hijo de puta. Ya son tus muertos con el nuevo puto de tu dinosaurio madre, hija de puta de... Que te cagó la hija de puta de tu madre de mierda de puta dinosauria. Cagó el huevo, se quedó más a gusto la hija de puta porque... Menudo... Bueno, espera, que lo voy a subir. Uy, family friendly y todo. Time. 52-23 y spliteando jodidamente tarde. Vale, puta mierda. Pero lo voy a... O sea, es un PB de 27 segundos con respecto a lo que tengo subido, así que supongo que lo enviaré, pero es una puta locura. ¿Qué ha sido? ¿Un séptimo código fue? Yeah, we don't have much time. Séptimo código más algunos errores. Así que vamos a hacer más runs. Vamos a hacer más runs. Tenemos que tragarnos los créditos porque lo voy a enviar. ¿Quién es esa rubia buenorra? Es la hija de... Bueno, espera, es spoiler. Pero es la hija del futuro del rubio. A ver, es la hija del futuro del rubio. Pero están... Ellos se creen que están en el pasado, pero están en el futuro. A ver. Este pavo tuvo una hija en el futuro. Entonces... a ver cómo lo digo. La metieron en una puta cámara incubadora. Esto suena demasiado alto, sé que no se me oye una mierda. La metieron en una puta cámara incubadora para dinosaurios y perdió la capacidad de hablar. Pero esa tía se supone que es del futuro, del pasado, pero del futuro. Y nosotros estamos, se supone que en el pasado, pero luego dejamos que estamos en el futuro. Porque a esos niños los han enviado al futuro porque se extinguió la humanidad o algo así, no tengo ni puta idea. Es una puta realidad. Y no he jugado algo. Entonces esa pava es del futuro, pero del pasado, pero del futuro. Y es la hija del Rubiales este. Y si dejamos la escena que he cortado, el Rubiales es que sale hablando con el Rubiales del futuro, pero que en realidad es del pasado, porque ahora estamos en el futuro más futuro. Es una puta movida y yo me voy a mear, así que ahora. Ahora vengo y seguimos runeando, que esta mierda de puta futuro me representa. Sí, acertada, o sea, yo qué sé, están, ahora mismo están en el futuro, pero la pava esa
es la hija del rubio que todavía no ha tenido a pesar de estar en el futuro. Ahora sí se me entiende, ¿no? O sea... A ver... Es su hija del futuro que no la ha tenido todavía a pesar de estar en el futuro porque ha viajado al futuro y la otra... Que sí, es su hija, punto. Y esto es que peta muchísimo en los créditos, peta muchísimo. Hostia, no veo nada. Puta madre. Voy a poner esto. No puedo streamear ya sin las gafas, es una puta mierda. Es un Trunks más complicado. Más complicado porque... Trunks va al pasado y se encuentra con su padre y con sí mismo recién nacido. Aquí van al futuro y se encuentra con su hija que todavía no ha tenido, pero no la tiene tampoco en esa línea temporal, sino que la tiene en el pasado, porque ella viaja al futuro. No, de hecho, ella no viaja al futuro, ella se queda en una incubadora de dinosaurios, por eso pierde la habla y demás. Entonces, va al futuro y ve a su hija del futuro que todavía no ha tenido. Creo que está haciendo un tutorial y en realidad tiene que hacerlo, así que voy a pasar por tanto de cerebro a la pantalla. Le queda un poco más de eso para pero al menos si me quisiera ir que no me voy a ir, porque por algún motivo es que mismo me encuentro como casi 5 minutos. Ha sido como que ahora no es que esté, o sea, estoy 99%, bueno, estoy más o menos, así que vamos a continuar otro tipo de ganas, eso lo hace mejor. Vale, me han hecho dos llamadas perdidas de fraude y fraude, cojonudo. Vale, pues el run que voy a enviar hoy a speedrun.com es un 55-19 de tiempo in-game, un 52-23 de tiempo... del timer y el vídeo de YouTube se acaba por aquí, pero el stream continúa, así que vamos a darle.